Sí, estamos listos. Buenas tardes para todos. Comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador Rubén Darío Insúa. Rubén, acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en vivo para el equipo de Desafío. Primero que nada, preguntarte qué sensaciones te dejó la victoria. Y una pregunta, entiendo que corta, es ¿qué le encontraste la clave, si es que le encontraste la clave, para que San Lorenzo se haga tan fuerte de local? Que es algo que antes de tu llegada no estaba sucediendo. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, creo que en líneas generales el equipo hizo un buen partido ante un buen rival, que venía muy estimulado, haciendo muy buenos juegos y sobre todo consiguiendo buenos resultados. Tuvimos buena capacidad para neutralizarlos y después intentar hacer nuestro juego. Tuvimos muchas posibilidades de gol en el primer tiempo, algunas en el segundo, y creo que merecimos el resultado, por supuesto. Y creo que en gran despasaje del partido el equipo volvió a jugar en el nivel que había terminado el torneo anterior. Rubén, Lucas Apolo para Pasión por el Ciclón. ¿En qué sentís que avanzó San Lorenzo en relación a lo que fue el partido pasado en Lanús? ¿En el partido, perdón? Partidos diferentes, rivales diferentes, que juegan de distintas formas. Nosotros pudimos tener una buena semana de trabajo, tener jugadores disponibles que no habíamos tenido los dos partidos anteriores, y creo que eso nos llevó a tener un funcionamiento colectivo bastante similar al que tuvimos en el torneo pasado. No obstante eso, tenemos que seguir trabajando mucho, crecer, y en ese camino estamos. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, el equipo yo creo que bien abajo, bien en el medio, pero todavía con el tiempo, te falta final, ¿no? Te falta final. Tuvimos buenas posibilidades. Yo creo que hay un gran mérito del arquero rival, que tuvo tres o cuatro tapadas muy buenas. Pero bueno, el equipo siguió insistiendo. Yo creo que el primer tiempo deberíamos habernos ido arriba en el marcador. Después seguimos buscando, insistiendo, intentando atacar para ganar el partido. Y después cuando nos pusimos arriba empezamos a manejar la pelota y tuvimos buena capacidad para neutralizar un rival que tiene una forma de jugar, tiene un buen volumen de ataque, pone mucha gente en ataque, pasa de defensa a ataque muy rápido, tiene buenos jugadores, un gran equipo que está haciendo una muy buena campaña. Nosotros tuvimos que hacer un buen esfuerzo en el posicionamiento a mitad de canchas atrás, ganar los duelos individuales, y creo que lo hicimos. Rubén, Agustín Cardoso para San Lorenzo TV. Volviendo a una de las consultas previas desde que asumiste nuevamente, San Lorenzo, de los últimos 16 partidos que jugó de local, perdió uno. ¿Qué te genera a vos que el equipo, que al rival, a los rivales le cueste perder justamente, llevarse los tres puntos? Y la otra consulta es por La Roca Sánchez. Hoy jugó su primer partido, ¿cómo lo viste? Su primer partido como titular, ¿cómo lo viste? Gracias. Bueno, creo que Carlos hizo un buen partido. Se acomodó rápido al sistema de juego, al posicionamiento de líbero, y le transmitió al equipo serenidad, calma y buena marca. En cuanto a la primera parte de la pregunta, sí, yo creo que siempre es importante para tener determinado grado de aspiraciones tener una localidad fuerte. Bueno, tenemos que seguir evolucionando, creciendo, tener una localidad cada vez más fuerte para tener un buen futuro. Buenas tardes, Rubén, para Cuervos de Alma, ¿cómo estás? Te quería consultar por Ibacache, si bien ya llegó la habilitación, si ya lo vas a tener en cuenta para el próximo partido. Vamos a ver, si sí, le llegó la habilitación, si no me equivoco, el día jueves. Él está entrenando bien, todavía no están a la par del resto de sus compañeros, entonces llegó tarde a la pretemporada. Habíamos conversado con él, había tenido una semana arreglando toda la documentación, los temas para poder salir de su país, y había estado 7 días sin entrenar. Pero bueno, es un chico joven, creemos que en poco tiempo ya va a estar a la par del resto, ¿no? Rubén, ¿cómo estás? Javier Santa Rosa para Teis Sports. Ya pasó un largo tiempo desde tu retorno al club. Hoy, ¿qué sentís que fue cambiando en vos como DT, teniendo en cuenta al otro ciclo? ¿Y qué tan diferente juega San Lorenzo a aquel San Lorenzo? Estoy un poquito más grande, un poco más de experiencia tendré, me imagino. Igual no me gusta mucho hablar de mí mismo. Y en cuanto a la comparación, es difícil compararlo porque
Ese equipo tenía otro tipo de jugadores. Si bien también teníamos muchos jugadores jóvenes, pero era otro momento también del club. San Lorenzo había sido campeón 2000-2001 del torneo argentino, 2001-2002 de la Copa Mercosur, y nosotros fuimos campeones de la Sudamericana 2002-2003. Era un ciclo virtuoso, nunca se había dado en la historia del club hasta ese momento ganar 3 campeonatos en forma consecutiva. Jugamos de determinada forma. Y ahora tenemos más cantidad de jugadores jóvenes y trataremos de armar un equipo que intente jugar bien al fútbol, que tenga respuestas colectivas. No mucho más que eso. Han pasado algún periodo, no mucho tampoco, ¿no? Pero a veces yo creo que un entrenador siempre tiene la obligación de adaptarse a las características individuales de los jugadores que tiene. Por eso nosotros jugamos en algunos aspectos, sobre todo en la distribución en la cancha, algo diferente a ese equipo. Pero con la misma intención de juego, manejar bien la pelota, un equipo que tenga, a medida que pasa el tiempo, mayor volumen de ataque, la traslación de defensa a ataque, hacerlo con cierto grado de precisión. Hoy lo hicimos, y tenemos que seguir evolucionando, creciendo. Es difícil comparar una cosa con otra, pero esperemos que tenga el mismo final que el anterior. ¿Cómo te va, Rubén? Cris Pagliero para Mundo Azulgrana. Si bien es el primer partido de Carlos Sánchez como titular y aquí en el nuevo gasómetro, te pregunto si con este nivel que mostró hoy, con el nivel de Rafa Pérez y de Gastón Hernández, ¿te preocupa menos la ausencia de Gattoni, que todavía no se resolvió, pero bueno, probablemente en junio deje el club? No, siempre con cuanto mayor cantidad de jugadores buenos tengamos disponible, mejor. Y más teniendo en cuenta que a partir del mes próximo ya va a haber un momento en que vamos a coincidir en 3 competencias, ojalá, al mismo tiempo. Vamos a competir el mes próximo ya por el torneo y la Copa Argentina. Y en abril se le suma la Copa Sudamericana, así que es mejor tener, vos nombraste en este caso a Pérez, Sánchez y Hernández, que hicieron un muy buen partido. Pero bueno, después vamos a necesitar recambio también. Cuando juguemos cada 3-4 días a nivel internacional, va a haber viajes. Igual tenemos gente muy joven que se recupera rápido. Ahí entró el chico Irala, hizo un muy buen partido. Leizamón lo mismo. En Marte Gani lo mismo. Así que bueno, tenemos que seguir evolucionando, que a medida que vaya transcurriendo el tiempo y los partidos, estos jugadores jóvenes de 17, 18, 19 años, acostumbrarse a jugar en un club con la presión que te exige San Lorenzo, con mucho público en el estadio. Pero la verdad, por suerte, por lo menos los jugadores jóvenes del 19 de mayo hasta ahora, que les ha tocado jugar, todos han demostrado, aparte de sus condiciones naturales, su fortaleza mental para soportar la presión. Esperemos a ver si ya lo tenemos disponible en los próximos días a Giai. Ya tiene el alta también Perruzzi, así que ya poquito tenemos que reconstruir nuevamente el plantel. Esa es la idea. Rubén, acá, a tu derecha, Cristian Camiño, ¿cómo estás? ¿Cómo terminó el equipo? Bueno, mucho calor, las temperaturas muy, muy altas, ¿no? Se hace complicado jugar a esta tarde, no solo para los jugadores, también para el público que viene a la cancha. Terminamos bien, muchísimo mejor que en el primer partido acá con Arsenal. Creo que a nosotros nos costó, hicimos una pretemporada muy exigente, que era lo que queríamos, ¿no? Y larga. Y creo que se notaron el primer partido con Arsenal y el primer tiempo con Lanús. Yo hace un tiempo con Lanús el equipo estaba mucho más ágil, más rápido, con mayor intensidad en todos los aspectos del juego. Y hoy el equipo nuevamente volvió a ser el mismo del torneo pasado. Tener respaldo físico del primero al último minuto, jugar con la misma intensidad, obviamente teniendo en cuenta las condiciones que había hoy, que no eran fáciles, pero el equipo terminó muy bien, corriendo hasta el último segundo y jugando bien, que es en definitiva la combinación más importante. ¿Qué te genera lo de Irala? Chico de 18 años que entra tan bien,
Me parece que San Lorenzo tiene mucho futuro ahí, el pibe tiene mucho futuro y sí. San Lorenzo es un gran jugador para todo lo que viene en el mediocampo, ¿no? Sí, apenas subimos el año pasado y lo vimos jugar, asumimos. Lo subimos a entrenar con primera, jugar muy interesante. No lo pude hacer debutar en el torneo pasado, un partido en Junín, porque se complicó sobre el final. Y bueno, debutó acá creo con Arsenal. Es un jugador muy joven, tiene apenas 18 años, está muy pequeño en el club. Forma parte de esta camada que tenemos, que tiene el club. Muy buena, Giai, Gastón Hernández, Irala, Perruzzi, Rosané, Leguizamón. Muchos jugadores jóvenes muy interesantes. En esa camada está Irala, que tiene características bastante parecidas a la de Méndez. Así que bueno, un poco más joven. Muchas gracias, Rubén. Bueno, buenas tardes, que tengan un buen fin de semana. Gracias.